El Señor les bendiga, mis amables amigos y hermanos. Qué privilegio el poder unirnos una vez más en Noche de Discipulado. Los días jueves en el Taber estamos tratando de transferir, programar, enlistar programas que puedan ser de bendición para su vida. Y en los últimos meses hemos tenido una cantidad de decesos o muertes de muchos de nuestros hermanos. En algún momento he llegado a pensar si esta etapa la viven todos, porque el tiempo ha pasado post pandemia y la gente sigue muriendo, ya sea por edad, por enfermedades o por descuidos. Pero una de las preguntas más fuertes que hacen normalmente a los pastores o aquellos que osamos predicar o tal vez otros enseñar es: ¿qué sucede después de la muerte? Y esa es la pregunta a la cual nosotros queremos dar respuesta el día de hoy. ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, algunos sostienen que todos duermen hasta el juicio final. Otros creen que al momento de la muerte las personas son juzgadas y condenadas inmediatamente. Otros afirman que cuando llega el día de su muerte, las almas o los espíritus van para con Dios, y luego de un tiempo, cuando la Biblia indica, es que los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo que sí es cierto es que una persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal tiene algo garantizado, y esto es la vida eterna. Cuando nosotros hablamos de aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, debo de hacer énfasis en que es un privilegio y ese llamado procede de Dios. No puedo negar algo que está escrito y descrito en la Biblia, que dentro de nosotros no hay forma, no hay nada bueno que quiera llamarlo bueno. Entonces, la activación del buen deseo para crecer y para poder aceptar, reconocer, llegar a los pies de Cristo, en ningún momento puede venir de un ser humano que no tiene vida, que no tiene nada bueno en él y que no tiene esperanza. Ese llamado viene de parte de Dios, esa activación viene de parte de Dios. Es por ello que nuestra oración para con nuestros hermanos no creyentes debe de ser que Dios de ellos tenga misericordia en el buen sentido y no en el sentido peyorativo. La palabra del Señor en un evangelio maravilloso que lo hemos leído repetidas veces, que es el evangelio de Juan, nos aclara qué es lo que sucede al creyente. Y esto es lo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el momento que nosotros aceptamos a Cristo, número uno, no nos perdemos. No solo no nos perdemos en el sentido de desperdiciarnos, sino que no nos perdemos en el sentido de vivir una mejor o un mejor estilo de vida. Hace poco veía una discusión entre una persona atea y otra persona pues creyente. Y estas dos personas estaban confrontándose en un programa de televisión y estaban queriendo probar por qué ellos decían ser cristianos y el otro por qué era ateo. A la hora de las horas hubo una discusión que voy a tratar de explicar, donde le dice el señor cristiano y pastor: hagamos de cuenta y caso, le dice, que tú eres una persona atea. Viviste como te dio la gana, hiciste lo que te dio la gana, y el día de tu muerte te diste cuenta que Dios sí existía. Te diste cuenta que la condenación y el infierno sí son reales. ¿Qué va a pasar con tu vida? Y dice: bueno, según tu creencia, le dice el ateo, pues yo estaría condenado al infierno. Excelente, dice el otro tipo. Y el cristiano le dice: hagamos de cuenta y caso que yo como cristiano considero que hay un Dios, vivo como si hay un Dios, me desarrollo como que si hay un Dios, no me involucro en las cosas que me alejan de Dios y muero. Y al final me doy cuenta que Dios sí existe. ¿Qué he ganado yo? Y dice el tipo: bueno, según tu creencia, pues la vida eterna. Y le dice nuevamente el creyente: ¿y si hubiese hecho todo lo anterior y no existe Dios, qué he perdido? Absolutamente nada. Es por eso que la Biblia nos enseña que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Lo que estoy tratando de transmitir el día de hoy es que el creyente en Cristo, el que abre su corazón a Jesús por misericordia de Dios a través del llamado de su palabra, tiene dos cosas garantizadas. No se pierde, y luego habla de una vida eterna, una vida después de la muerte. Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy es que los creyentes queremos escuchar a las personas que dicen haber tenido experiencias sobrenaturales diciendo: yo vi una luz, yo vi un puente, yo vi un espíritu, a mí me habla mi papá, a mí me habla mi mamá. Pero debo de citar que la Biblia claramente dice que estas cosas no son posibles. Y esto no es nuevo. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje donde alguien tenía una necesidad, le dice: por favor, permite que vaya a mi padre, a mi hermano, y que le digan que por favor, que esto es real. Y dice la palabra del Señor:
Nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Es una afirmación muy severa y muy dura para aquellas personas que insisten y creen que tienen comunicación paranormal o extra porque ellos son especiales o porque se consideran que son mediums en medio de mediums, como que en medio de camisa, en medio de todo este asunto hollywoodense. La Biblia es más que clara. La Biblia es más que explícita. La Biblia es más que suficiente. Quiero utilizar una expresión que no viene al caso con el tema, pero un día el apóstol Pablo estaba quejándose con Dios en una conversación, asumo yo, muy honesta, y el Señor le contestó: bástate mi gracia. Nosotros le hemos predicado, al menos yo, siempre la prediqué como diciendo: hey, que mi perdón te sea suficiente. No, no, no. Cuando la expresión dice bástate mi gracia, habla de la inmensidad de la gracia de Dios siendo manifiesta en todas las obras de la naturaleza. Entonces, bástate mi gracia es lo que nosotros debemos entender cuando la gente dice tener experiencias sobrenaturales o que le vino a hablar su papá o su mamá o su abuelita. Esas cosas no son reales. Muchas veces estamos hablando con nuestra imaginación, estamos hablando, voy a ser muy fuerte, con ángeles caídos, con demonios que están en esta atmósfera operando y trabajando para hacer tropezar y engañar a los hijos de Dios. Es por eso que podemos decir nosotros que para el creyente en Jesucristo, la Biblia nos dice claramente que después de la muerte, el espíritu de los creyentes son llevados al cielo porque sus pecados han sido perdonados y han sido clavados en esta cruz del Calvario. Cito Juan 3:16. Juan 3:18 tiene otra afirmación y dice: el que cree en él no es condenado. El que cree en él no es condenado. Mas el que no cree en él ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito, en el único camino, en el único capaz, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso ya me lleva a mí a una condenación mayor. ¿Por qué? Porque lo tuve enfrente, porque lo tuve la oportunidad de conocerle y por la dureza de mi corazón o por el orgullo en mi vida, yo tiendo a rechazar lo que Dios había puesto para mí. Esto es lo que nosotros conocemos en la Biblia o en la iglesia como el pecado imperdonable. Hay personas que hablan del pecado imperdonable como algo que yo dije o algo que yo hice. Pero la verdad que el pecado imperdonable lo vamos a definir como el rechazo a una verdad, la verdad de Dios, que tú conoces, que está cerca de ti y tú te niegas a creerlo simplemente porque... Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar tu incredulidad? Si el requisito para poder conocerle es reconocerle, si el principio para conocerle es reconocerle, ¿cómo puede Dios perdonarte la incredulidad? O sea, el rechazo. La palabra es clara cuando dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. Entonces podemos comenzar diciendo, ¿qué sucede después de la muerte? Según la palabra del Señor, el alma de nuestros seres queridos se va hacia la presencia de Dios, el cuerpo permanece ahí en la tumba. Quiero tocar temas quizá un poco sensibles. Yo soy de las personas que de vez en cuando voy a visitar a mi padre en el lugar donde está enterrado, no porque me hable al corazón, no porque me hable al oído, no porque no, simplemente como una muestra de respeto. Yo he visto a cuántas personas él ayudó a lo largo de su ministerio y vida, hablo de las iglesias filiales y hermanas, y he podido ver a cuántas personas ayudó en título familiar y decían que le amaban o le querían y le extrañaban. Pero es bien curioso ver que en el lugar donde él está sepultado, pues prácticamente hay dos o tres personas que llegamos de la familia y unos que no son ni de la familia para honrar su memoria. Si usted me pregunta a mí, no estoy citando la Biblia. Si usted me pregunta a mí, ¿debo yo de visitar a mis muertos? Pues déjeme contarle que el espíritu de su ser querido o de su amigo está, si creyó en Cristo, en la presencia de Dios y su cuerpo está reposando en ese lugar. Y eso hablamos de honra. No hablamos de ninguna, no, hablamos de honra. ¿Debo yo de enflorar o debo de llevarle alimentos? De acuerdo a que nuestro pastor general nos contaba maravillosas chistes y experiencias referente a la diferencia de culturas. Entonces estaba, dice, un chinito sentado al lado de un salvadoreño y el salvadoreño va a reírse porque el chinito llevaba arroz, llevaba vino de arroz a su ser querido. Y él criticando le decía al chinito: ¿y este cuándo va a levantar a comer esa comida? Mejor dásela a los pobres. Y de repente el chinito se voltea y le dice al salvadoreño: el mismo día que el tuyo se levante a oler la flor y a darte gracias. No se trata que las personas que ya murieron van a volver,
No se trata que las personas que ya murieron habitan en medio de nosotros, se trata que la Biblia es clara, en Juan 3.16, Juan 3.18, Juan 3.36, que las personas que han creído en Cristo están pasando un proceso completamente diferente a lo que están pasando los que no lo hicieron. Podemos decir entonces que si los que aceptaron a Cristo como Señor y Salvador personal, su espíritu en la presencia de Dios y su cuerpo está en la tierra, aplicaría lo mismo en cuanto a aquellos que lo rechazaron. Porque la Biblia dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, punto y coma, cambio de idea, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. ¿Qué está viviendo la persona entonces que decidió rechazar el Evangelio? ¿Qué está viviendo entonces la persona que decidió llevar su vida a un extremo tal de no querer reconocer que Dios existe? La ira de Dios. La ira de Dios, dice la Biblia, se manifiesta en contra del pecado. Podemos decir también que para los creyentes, la muerte debe de ser estar ausentes en el cuerpo, atención, y presentes al Señor. Una vez más, la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios 5, 6 y 8, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes al Señor, porque por fe andamos y no por vista, versículo 8, pero confiamos. Y más quisiésemos estar con ustedes del cuerpo presentes al Señor. ¿Qué afirmación está diciendo esto? Que 2 Corintios 5, versículos 6 al 8, me dice que si vivimos, estamos ausentes al Señor, pero que si morimos, nuestra alma está juntamente con Cristo. Ahora le hago una pregunta. Usted que no ha logrado superar esa etapa, la cual no le critico, pero el tiempo le va a ir dando a usted un espacio. Usted que sigue llorando sobre la leche derramada o ese problema severo que tuvo por la pérdida de su ser querido, ¿no le alegra saber que su papá, su mamá, su abuelita, su hijo, su primo, su hermano está hoy en presencia de Dios, aunque su cuerpo esté en ese lugar? ¿No le alegra mucho saber los versículos de la Biblia que nos dicen que de los niños es el reino de los cielos? ¿No le alegra mucho saber, como leímos ahí en Juan 3.16, que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? A mí me alegraría saber, por más que me duele en el alma que no tengo a mi hijo, a mi familiar, a mi pareja, a mi padre, a mi abuelo, me dolería mucho más saber que esta persona no esté en la presencia de Dios. Quiero leer una vez más lo que dice 2 Corintios 5, 6 al 8. Así que vivimos confiados siempre. Y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es una realidad. ¿Eso implica qué? Cuando nosotros estamos ausentes en el cuerpo, estamos presentes al Señor. Entonces los cristianos, la muerte debe de ser esa ausencia del cuerpo y estar presentes en la presencia de Dios. Son palabras de consuelo. Pareciera entonces que mientras las almas y los espíritus de los creyentes están con Cristo inmediatamente después de la muerte, el cuerpo físico permanece en ese lugar. Entonces, si usted me dice, pastor, yo debería de hacerlo, pues bueno, si lo tiene el corazón, vaya. Si es el día de su aniversario, si es el día de su cumpleaños, si es el día de una actividad y quiere recordar a esa persona, pues vaya, esa persona no le va a dar un consejo. Usted está llegando a ese lugar por honra. Usted está honrando la memoria de esa persona. Yo soy del sentir y de la opinión que la mejor manera de poder honrar a una persona es cuando nosotros hacemos las cosas buenas que ellos nos enseñaron. Los principios bíblicos, la asistencia a una iglesia, la manera fiel de trabajar en su negocio, es la mejor manera que usted puede tener para honrar a esas personas que ya se fueron. Por eso que nosotros que seguimos vivos hoy por hoy, podemos honrar a nuestros padres, inclusive cuando nuestros padres tienen 30, 20 años de haberse ido, porque vivimos conforme a sus principios. Y con esto quiero también afirmar que cuando vivimos conforme a sus principios, muchas veces va a requerir a que tú los defiendas. O sea, no se trata de solo hacer las cosas buenas y estar bien con tus hermanos y con... No, un momentito. Hay ciertas cosas que dentro de la relación familiar quizás no estaban funcionando y no van a funcionar. Y uno de nosotros, ya sea su servidor, algún hermano, alguna hermana, quiere pasar por encima de los principios y honrar la memoria de tu padre, de tu madre, de tus hermanos, de tus hijos, es hacer siempre lo correcto, como será honrar la memoria de Dios, hacer siempre lo correcto a través de Jesucristo. Entonces, usted sabe que lo correcto paga doble, usted sabe que lo correcto siempre bendice. Le pido, por favor, el día de hoy, si usted quiere honrar a esas personas que están ausentes en el cuerpo, pero presentes al Señor, pues por favor, vaya y visítelo si quiere, pero viva conforme a los principios que ellos le enseñaron. Y le doy la otra vuelta.
Si una de estas personas que murió y pues perdió la vida por alguna razón no estaba cercana a Dios y estaba tremendamente abierta en pecado, no puedo omitir, no puedo obviar, no puedo mentir en decir que en este momento esa persona está viviendo la ira de Dios sobre su vida. ¿Qué tan fuerte es la ira de Dios sobre la vida de un hombre que está lejos de él? Bueno, lo voy a describir con la palabra. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de grave es el pecado. Así de grave es la separación de parte de Dios durante o a la hora de la muerte. Cuando la Biblia habla en el texto que leíamos en Juan 3:36 que la ira de Dios golpea y se manifiesta sobre esos hijos de desobediencia, no es cosa sencilla. Pero aún de ese problema usted y yo podemos aprender. Aún de ese problema usted y yo podemos sacar ventaja en el sentido que debo de tomar consejo, ponerme a cuentas con Dios. Debo de estar claro que yo debo de volver a Cristo ya que mi amigo, mi familiar, mi papá, mi mamá no lo quisieron hacer. Es curioso ver cuando las personas mueren que todo el mundo habla maravillas de ellos y dicen, él era una gran persona, él siempre se interesó por esto, pero lamentablemente murió en esta situación. ¿Qué debo yo de hacer? Agradecer. No porque él murió, no, porque la ira de Dios no se ha manifestado en mi vida, porque he alcanzado misericordia a través de Jesucristo. Y el día de hoy puedo estar seguro que después de la muerte, según la Biblia, a los creyentes en Cristo estamos ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Tenga paz, tenga confianza, mantenga su felicidad, mantenga su firmeza, porque las promesas que Dios nos hace son para nuestro beneficio. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5, 15, versículo 50 al 54. Oiga esto. Nos habla un poquito de cristianos siendo resucitados. Escuche lo que dice. Pero esto digo, hermanos, estoy en 1 Corintios 15, 50 al 54, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar incorrupción. Y aquí os digo un misterio, escrita por el apóstol Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Ok? ¿Qué sucede entonces después de la muerte? Número uno, dijimos, el alma está con Cristo en ese estado y el cuerpo está en la tierra esperando esa resurrección. En 1 Corintios 15 entendemos otro principio, que si la final trompeta, la venida de Cristo, esa venida fuerte a traer y arrebatar del rapto arpazo que muchas personas debaten todavía sucede y usted y yo tal vez no estemos muertos, nuestros cuerpos serán transformados y vamos a resucitar. ¿En qué tipo de cuerpo? Vamos a resucitar en un cuerpo no corruptible que esté apto y preparado para poder habitar y estar en la presencia de Dios. Lo que sí es claro es que después de la muerte siempre suceden cosas. O se va a condenación, o se está lejos de Dios manifestando y experimentando la Dios, o está con el Señor. Pero hay una categoría intermedia. Los que podamos estar vivos a pesar de que la trompeta esté a punto de sonar. Déjeme leerle un texto más. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante, nos dice, hablando de la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios con Jesús traerá a los que en él durmieron. Ojo, lo voy a repetir. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron. En él, en pocas palabras, a los que creyeron en él. O sea que hay una esperanza. 15. Por lo cual decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No será antes.
Porque el Señor mismo, con voz de man, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos para siempre con el Señor. Dos acciones: la venida del Señor, la resurrección de los cuerpos que estaban en el cementerio de una manera incorruptible, y luego nosotros, los que posiblemente hayamos quedado vivos, seremos transformados, y todos en ese momento pasamos a su presencia. Vamos a ver si hemos aprendido algo. Haremos una pausa y al regresar seguimos con el tema: ¿qué sucede después de mi muerte? No nos cambie, hay mucho más de Dios para usted. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Acompáñanos en este viaje evangelístico a Ciudad de México. Compartiremos el mensaje de salvación del 28 de noviembre al 3 de diciembre. Para más información, puedes llamar a Agencia de Viajes Bernal a los números 2284-5114 o 7039-3830. Recuerda que necesitas visa mexicana o americana vigente. Viaje evangelista a Ciudad de México. Invita el Taber Central. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de los más de 90,000 seguidores del Tabernáculo Central, donde encontrarás prédicas, conciertos y todos los eventos de tu iglesia. También puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo en horarios de servicio. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte actualizado de la programación del canal de YouTube Tabernáculo Central. Gracias, mis amigos y hermanos, por continuar con nosotros en Noches de Discipulado, donde estamos tratando de llevar, portar, conectar con temas que sean de importancia y de crecimiento para todos nosotros, los creyentes y los que Dios llamará a esa gracia y misericordia de ser salvos. Hemos hablado en la primera parte de nuestro programa, ¿qué sucede después de mi muerte? Y platicamos que la Biblia nos revela y nos dice que cuando morimos, nuestro espíritu pasa en ese estado a la presencia de Dios, los creyentes, y nuestro cuerpo queda en este lugar. Hablamos y dijimos que por honra, muchos de nosotros podemos llegar, saludar, abrazar, visitar a las personas que ya murieron, que están descansando en su cuerpo, ¿sí? Porque ese cuerpo, en algún momento, como recién acabamos de leer allá en 1 Corintios, ese cuerpo será glorificado, transformado, resucitado, vivificado de manera incorruptible. También dijimos en la primera parte que las personas que rechazaron o rechazan esa salvación tan grande que viene exclusivamente a través de un llamado de Dios, su Hijo Jesucristo y su palabra viva, su cuerpo está en la tierra, pero están experimentando la ira de Dios. A diferencia de los creyentes, el creyente experimenta la presencia de Dios y los no creyentes experimentan la ira de Dios. Describimos y dijimos que la ira de Dios es tan grave y es tan fuerte que la Biblia describe y dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no podemos mentir, no podemos nosotros obviar que una persona que murió en pecado, o sea, lejos de Dios, en pecado, en error, su cuerpo está en la misma tierra y en algún momento será resucitado para juicio. Ya vamos a ver eso. Pero los creyentes están en presencia de Dios, esperando que su cuerpo sean transformados, vivificados, para vivir eternamente con Él. En esta segunda parte, quiero leerte algo maravilloso, y está en Tesalonicenses, que es la cita que puse antes de ir a la pausa, y decía, hablando de la venida del Señor: luego nosotros que vivimos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire qué interesante. No solamente te da un lugar primordial, sino te da la primera oportunidad nuevamente. Dice la palabra: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados. Primero los que estaban descansando y luego nosotros, con una sola misión: ir a la presencia de Dios y gozar de todas aquellas cosas que Dios ha preparado, ha deparado para su pueblo escogido.
Hace poco estaba predicando en la iglesia, ¿quién es el pueblo escogido de Dios? Y no me quiero salir del tema de qué sucede después de mi muerte. Y hablamos ese día, con base al libro de Génesis 12, bendecir a los que te bendijeren y maldecir a los que te maldijeren, y te serán benditas todas las familias de la tierra. Hablamos de los privilegios que nosotros tenemos cuando somos parte del pueblo de Dios. Dios escogió un pueblo, y el pueblo que escogió fue a Israel. Deuteronomio les dice con toda claridad: no por vosotros ser más que otros pueblos os ha escogido vuestro Dios, sino porque eras el más insignificante en medio de todos. Entonces Dios los escogió a ellos. Nosotros tuvimos la ventaja, aplicando la palabra que dice: a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, mas a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí entramos nosotros a través de la fe en Jesucristo. Cuando Dios escogió a ese pueblo, lo escogió con un propósito. Les dio sacerdotes, les dio profetas, les dio maestros, les dio una comunión, y el pueblo pues no lo hizo. No cumplió la parte del pacto que Dios había hecho con sus padres, porque por eso Dios cumplió la parte de su pacto. Y aquí es donde nosotros hablamos del nuevo pacto, del pacto que viene a través de la cruz de Cristo, su muerte y resurrección. Ahí es donde entramos nosotros. Pero ¿por qué estoy saliéndome del tema de qué pasa después de mi muerte? Porque usted debe de entender que Dios tiene un propósito y un llamado para usted. Y esa persona que murió en condenación, como lo dije hace unos minutos, puede ser su mejor revelación, su mejor consejero. Porque si esa persona murió, o si usted y yo morimos en rebeldía para con Dios, la Biblia es clara de lo que nos depara y de lo que nos espera: la ira de Dios. Pero déjeme decirte algo. Para aquellos que no reciben a Jesucristo como Señor y Salvador personal, te quiero contar qué dice la Biblia que está sucediendo en vuestra vida. Yo he pensado mucho en este problema que tenemos en El Salvador de la violencia. Hoy por hoy se está solventando y solucionando con un régimen de excepción que lleva ya varios meses. Pero en medio de todo esto hubo cientos, sino miles de personas en 30 años que perdieron la vida. Perdieron la vida estando lejos de Dios, porque una persona que está con Dios no puede ser una persona que hace el mal. Una persona que está con Dios no puede ser una persona que se goza del mal o del mal ajeno. Una persona que dice ser creyente, perdóneme, no puede estar dentro de un movimiento pandilleril, porque de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua. Las personas que creen que hacen mal y son creyentes se engañan a ellos mismos. Se están dando carreta a ellos solos. Porque Jesús en el Nuevo Testamento le dice a su gente: por su fruto lo vas a conocer. No le dijo por lo que dicen ser, ni le dijo por la iglesia a la cual pertenecen. Entonces, la Biblia nos habla que las personas que murieron lejos de Dios, cometiendo el pecado imperdonable, y definimos el pecado imperdonable como el rechazo a la mano amiga a través de Jesucristo de poder conocer a Dios como Señor y Salvador personal, ese es el pecado imperdonable. Las personas que pasaron al estado de muerte en esta situación, la palabra en Lucas 16, 22 y 23 lo ejemplifica. Escuche bien lo que dice la Biblia. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Llámese el reposo, llámese el estado de estar en la presencia de Dios. Y murió también el rico y fue sepultado. Este no se movió. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Y qué le decía? ¿Se acuerda la historia que había en el bloque anterior? Permíteme que vaya a mis hermanos y les cuente. Permíteme que vaya y le anuncie a mis hermanos que este evangelio, nueva noticia, buena noticia, y estas cosas son verdad. La Biblia me está diciendo que el destino de los no creyentes no es el destino de los creyentes. Me está diciendo de una manera seria que el cuerpo de aquellos que no creyeron en Cristo, o sea, de los incrédulos, son enviados inmediatamente a un lugar que podemos ponerle de retención. No purgatorio, la Biblia no menciona el purgatorio, solo habla de un estado de retención. Cuando digo estado de retención temporal, es para esperar el día del juicio final.
lo mismo que nosotros. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para muerte y condena total. Muerte es ausencia de Dios, ausencia de luz, ausencia de vida. Bien, preste atención al texto. Lo que estoy tratando de decirle el día de hoy es que lo que sucede después de mi muerte lo describe la Biblia. Si tú estás al lado del Dios Todopoderoso a través de Jesucristo, estarás en presencia de Dios y tu cuerpo en la tierra. Si tú estás separado de Dios, se entiende por naturaleza y por explicación bíblica que tu cuerpo estará en la tierra y tú estarás en ese estado de retención, en ese estado de experimentar la ira de Dios para que el día que suene y sea ese juicio tremendo donde los creyentes y no creyentes serán resucitados, seremos juzgados, nos podamos presentar con una defensa. Déjame leerte la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo del 15 en adelante. Y vi un gran trono blanco, y sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ni lugar se encontró para ellos. Habla de los que están en condenación. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y dice el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se vio inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los incrédulos entonces no son enviados al lago de fuego directamente o inmediatamente a la hora de morir, sino en el momento del juicio. En este caso, el juicio del trono blanco. Hay muchos juicios en la Biblia, pero en todos los juicios, el juez es Dios. En todos los juicios, el Espíritu Santo es tu paracleto. En todos los juicios, tienes derecho a defensa. Pero en este caso, nos está diciendo la palabra del Señor, según Apocalipsis 20, del 11 al 15, que todos los muertos incrédulos serán resucitados y juzgados en ese juicio llamado el del gran trono blanco. Y luego, después de haberles probado lo que ya sabemos, estarán en el lago de fuego. Muchas personas dicen, ¿qué Dios más sádico? ¿Por qué Dios permite estas cosas y por qué Dios condena a personas? No. Dios siempre ha querido una relación con su creación. Dios siempre ha querido una relación con el mundo creado. ¿Y qué sucedió? El mundo, habiendo visto sus maravillas y todas las pruebas de amor que Dios ha tenido para con nosotros, decidimos vivir vidas rebeldes. Creer que podemos forjar nuestro propio destino, sin necesidad de reconocer a nuestro Creador, y esto es mayor condenación. Quiero decirte entonces que después de la muerte de un creyente en Cristo, de una persona que le ha aceptado como Señor y Salvador, tú estás en su presencia y tu cuerpo está en la tierra. Quiero decirte que si eres rebelde al llamado a Dios y moriste en un problema de esos grandes y estabas lejos de Dios a la hora de morir, tu cuerpo está en la tierra y tú estás en un estado de retención para poderlo entender, experimentando la ira de Dios hasta que sea lanzado al lago de fuego. Lo menciona la Biblia. Es más, Jesús en el Nuevo Testamento menciona muchas más veces el infierno que el mismo cielo. Pero Dios no quiere mandarte ahí. Dios nos da una esperanza. Dios nos plantea una salida. Y la salida es Cristo. El problema es que estamos ciegos, somos insensibles, tenemos corazones de piedra, no escuchamos la voz de Dios. Tenemos un libro maravilloso llamado la Biblia que nos habla todos los días y ni siquiera podemos voltearlo a ver. Estábamos en Tierra Santa hace unos días después de la pandemia y se celebró el Día de la Torah. Shehá Torah, lindísimo evento, donde se agradece por ese la Tanakh, por ese Pentateuco que nosotros hablamos, que es lo que los judíos respetan porque fue lo que directamente Dios le dictó a Moisés. Y Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, son la guía, la ley de Dios
la manera como Él se comunica con su pueblo escogido, que en ese caso fue Israel, y nosotros a través de Cristo en este nuevo pacto. Pero si tú decidiste simplemente ignorarlo y no voltearlo a ver, decía una canción de esas de rockeras de hace muchos años, "You got another thing coming". Te espera otra cosa, y eso que te espera es condenación. Dios muestra su amor para con nosotros, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encantaría saber que lo que hemos hablado hasta el día de hoy, en este jueves de discipulado, te ayude a reflexionar, te ayude a entender que de una misma fuente no salen dos tipos de agua, que el día de hoy puedas entender que hay consecuencias a nuestras acciones, que el día de hoy puedas entender que una persona que camina con Cristo no es una persona que anda haciendo gañanadas ni cosas malas, sino todo lo contrario, nos arrepentimos para alcanzar misericordia y confesamos nuestro pecado para que Dios nos bendiga. Así que si has estado caminando lejos de Dios y quieres saber qué va a pasar después de tu muerte, pues yo te invitaría a que reflexiones. La Biblia nos dice una vez más, allá en Lucas 1, más bien dicho, Lucas 16, 24, ¿se acuerdan de la ilustración del rico que les hablan? El rico gritó, dice la palabra, porque estoy atormentado en esta llama. ¡Wow! Este es los únicos testimonios que tenemos en la Biblia de una persona que había pasado de vida a muerte. Y estando en la muerte decía, estoy atormentado. ¿Por qué no hablamos un poquito de la palabra tormenta? A mí me atormenta el no conocer varias cosas. A mí me atormenta el saber que ciertas personas son groseramente doble cara. A mí me atormenta el saber que las cosas están fuera de control. Entonces, quiero que pienses en la llama y en el tormento. Esa persona que va a estar lejos de Dios, quisiera asegurar y aseverar algo que no está en la Biblia, pero lo debo de entender así, que vivirá recordando todas las veces que tú le invitaste a la iglesia. Vivirá recordando todas las veces que puso el canal de televisión y había un predicador ahí compartiendo un mensaje de la Biblia y él o ella decidieron cambiarlo. Vivirá recordando que probablemente fue muy famoso en redes sociales y fue muy famoso en TikTok y fue muy famoso en Twitter. Pero al final, como dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre si ganara todo el oro del mundo pero pierde su alma? Es difícil saber que la Biblia habla de tormentos, pero es muy bendecido saber que la Biblia nos habla de there's a way. Hay una manera. Hay una manera de poder salir de ahí. Quiero decirte que una cosa es la muerte primaria y el término muerte secundaria es la que hablan ya para condenación eterna. Veía un video el día de ayer que me envió un amigo de un pez que había sido frisado. Aparentemente esto viene o de China o de Corea, no estoy seguro. Y cuando toman el pez frisado, lo tiran a un depósito con agua donde había otro pez. Y este bendito pez, que no sé qué especie o qué tipo de pez es, después de experimentar un poco en el agua y flotar completamente frisado, volvió a la vida. Me sorprendió, ¿verdad?, ver cómo comenzó a sacar burbujas y cómo se comenzó a mover. Pero lo que este pez ignoraba es que cuando lo sacaron del freezer y él volvió a la vida y se comenzó a mover, él en su mente creyó que era libre. Pero lo sacaron del freezer y lo pusieron en ese depósito de agua porque se lo iban a comer, la muerte segunda. No solo le quitaron la vida y lo frisaron en ese estado retentivo, sino que hoy, después de haberte devuelto la vida, te van a resucitar y te vas a parar delante de Dios en el juicio del gran trono blanco y te van a decir, ¿sabes qué? Hiciste esto y a consecuencia de lo que hiciste, pues estás condenado por una eternidad. A lo que Lucas menciona en el 16:24, una llama me atormenta, decía el rico. Yo te recomendaría con todo cariño que podamos analizar cómo estamos caminando. Te recomendaría con toda seriedad que puedas medir tus acciones, que puedas ver por un momento los deseos de tu corazón, que puedas ver por un momento tus pensamientos y que analices si realmente conoces a Jesús. Jesús, el verbo hecho carne, nunca te critica de dónde vienes. Solo te pregunta a dónde quieres llegar.
cuando se encontró con diferentes pecadores señalados, acusados por un montón de gente, solo decía esta frase: vete y no peques más. A una chica le hizo ahí su historia cuando le dijo: 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Pero el propósito de Jesús era hacerle ver dónde estaba parada. Y el propósito mío el día de hoy es que tú y yo comprendamos qué pasa después de nuestra muerte. Para el cristiano, pues estar en la presencia del Señor y su cuerpo en el lugar mientras son resucitados. Para el no cristiano, vas a estar experimentando la ira de Dios y tu cuerpo va a estar en ese lugar. Y cuando tu cuerpo sea resucitado, será resucitado para presentarte ante el juicio del gran trono blanco, donde van a sacar el libro de la vida, el libro de tus ojos, los libros van a estar ahí. Y la condena que vas a recibir, o la que vamos a recibir, pues ya no depende de Dios. Si una de tus obras, de las cosas que estamos haciendo hoy, de las cosas que estamos negando hacer hoy, será la consecuencia de haber rechazado al unigénito Hijo de Dios. Una cosa te sé decir: de la muerte segunda, de esa no se levanta nadie. Y así como este pez que yo te contaba el día de hoy, que fue sacado de un freezer para ponerlo en otro depósito de agua y volvió a la vida, y el pez pudo haber creído que iba libre para su casa, lo descongelaron para comérselo. ¿Por qué no reflexionas? La palabra del Señor en Apocalipsis 21:8 explica lo de la segunda muerte, como lo del pez, con más detalle. Dice la palabra: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¡Wow! Creo que no puedo decir más que lo que la Biblia describe. Apocalipsis menciona la muerte segunda también cuando dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Vas a esperar la muerte segunda? La muerte primera, ausente en el cuerpo, presente al Señor, o ausente en el cuerpo, experimentando la ira de Dios. Pero la muerte segunda, esa es tu condena o tu bendición. Y aquí no hay retroceso. La muerte segunda es exclusivamente, según la palabra del Señor, para aquellos que han rechazado, para aquellos que se negaron a creer en Cristo. Creo que hoy es un buen momento para cambiar la historia de tu vida. Creo que esta noche de discipulado, algo, no te dije todo, yo no lo sé todo, pero algo hemos aprendido. Y es que Dios tiene el deseo en su corazón de verte sano, de verte salvo y verte activo. Dios te dice el día de hoy: no llores por tu familiar. Ser un creyente en Cristo, había nacido de nuevo, él está en ese lugar esperando esa vivificación, ese cuerpo glorificado que va a ser antes que nosotros los que hemos quedado, para estar en presencia de Dios. Pero el que lo rechazó está en ese estado de retención, experimentando la ira de Dios, para luego experimentar la muerte segunda, de la cual no se levanta nadie. Este día te recomiendo: reconoce a Jesús como Señor y Salvador personal. Como te lo dije, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Termino diciendo: el que tiene oídos para el que oiga. Vamos a orar. Padre buen Dios, gracias por estas palabras que hemos podido compartir en nuestra noche de discipulado. Señor, no es fácil el tema que hablamos. ¿Qué sucede después de mi muerte? Para los que hemos creído en Cristo, Señor, se nos ha explicado con toda claridad que estamos en tu presencia, aunque nuestro cuerpo esté en la tierra esperando esa final trompeta. Para los que no creyeron en Cristo, Señor, tu palabra es clara, que están en ese lugar de retención esperando ese juicio, donde van a recibir, Señor, el pago de sus decisiones. Y luego de ello, habiendo sido condenados según tu palabra, experimentarán la muerte segunda, que es exclusivamente para los que rechazaron a Cristo. Es mi deseo, Señor, que mis amigos y mis amigos, amables televidentes hoy, puedan invitar a Jesús en su corazón. Amigo, ahí donde estás, ora conmigo y dile: Señor Jesús, yo te recibo hoy
como mi único y suficiente salvador personal. Yo creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, Señor, soy pecador, perdóname. Salva mi alma hoy, para cuando yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús te declaro mi Señor y mi Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo jueves en Noches de Discipulado.